Thank you.
Será la transición. Lo primero es contar lo que sucedió.
lograr que no caiga esa energía que hemos encontrado en todos. Chicas, mamá, es que es ahora, no podemos esperar, ya vimos todo lo que podemos hacer unidos juntos. Sí, y el peligro que se vuelve a intentarlo. ¿Vale la pena? Vale. Debemos tener cuidado. Allá afuera todo es muy diferente y yo no quiero volver a ver lo que vimos hoy. Por eso es importante permanecer juntos. Para que no volvamos a llegar exactamente a eso. Frenar nuestros intentos. No vamos a volver a eso. Ya nos falta el poder, se acabó. Julieta, siempre hay más. La vida está llena de hechos. Suficiente. Hay mucho que hablar, pero hoy no es el momento. Hoy tenemos que recordar, honrar, celebrar. Brindo por todo lo que vivimos, por cada recuerdo de lo pasado y por la alegría de lo que viene, por todo lo que hemos logrado. Brindo por los que se llevaron, los que un día estaban y no han regresado. Brindo por los que ayer estaban con nosotros, los que hacían planes y daban besos. Brindo por el silencio impuesto. ¿Por un impuesto? Yeah. Porque cuando nos callan, tendremos a gritar. Brindo por la oportunidad de dejar todo atrás, de volver a empezar. Brindo porque con todos supimos ser austeros en estos casos, yendo los corazones amarillas hasta que se dio vuelta la tortilla. Que abandone la pelea.
Brindo por Alfonsina, por la imprenta clandestina.
duerme. Mientras hay que trabajar, rehacer, forjar, todos duermen. Se merecen el sueño. Lo que quieren es soñar. Lo que quieren es tener sueños. Todos merecemos tener lo que soñamos. No todos. Mientras unos duermen, otros hacemos lo necesario por cumplir esos sueños. Los de ellos. Tal vez. ¿Y con qué soñará? Yo sé con lo que sueñan. Bueno, al menos sé con lo que deberían soñar. Las casitas del barrio alto, con rejas y ante jardín, una preciosa entrada de auto y esperando un pecho. Ay, Rosa.
tener prófugos o poder comer sin tener que darle a 10 personas más de tu propio bocado. Tengo que contentarme con una bodega llena de papeles con palabras que no escribí ni entiendo. Hablas con sangre en la boca. Lo que estamos comiendo gracias a ella. Personas que los puedan llegar a ver, a todos ustedes. Y
vos, querida, ¿con qué soñás? Preguntaron cómo vivía, me preguntaron.
están obligadas a convivir con lo que nos obligaron a hacer. Todos podemos tener un futuro mejor, pero tenemos que colaborar. Vamos, Amanda, usted también va a obtener su parte por sus hijas. ¿Qué necesito? Nada que no esté haciendo en este momento. La gente necesita poner la mente en el futuro, dejar el pasado atrás. Usted misma podría dejar de cargar tanto. Ha sido suficiente de una revolución que nos ha costado tanta sangre y hueso. No está cansada. No está cansada de todo lo que ha tenido que sacrificar por personas que jamás van a entender verdaderamente todo ese sacrificio. Hablamos siempre del trabajo de hormigas. Colaborar efectivamente, pero usted y yo sabemos que hasta las hormigas tienen una reina gorda y perezosa, la cual alimenta. ¿Por qué no usamos todos de esas mieles? No quiero. Dice que sí. Todo va a ser bien si trabajamos unidos. Te llena la cabeza de ruido y ahora me tiene de insignia. Debemos olvidarnos de todo. Y echar una camita aquí. Yo quiero volver a sentir esa pregunta por ti. Estamos abandonando a nadie. Nosotros recuperamos el mundo. ¿Y las otras horas? Bueno, hay casos perdidos. No, olvidando de todo. Hay casos perdidos. ¡Qué demasiado tiempo recordando como para empezar a olvidar ahora! ¡Yo también tengo una familia! Amanda, mira a su alrededor. ¿No se ha preguntado por qué tiene una hija desesperada de escapar de un mundo que su hermana está obsesionada con salvar? Todos estamos poniendo de nuestra parte. Y si ellos necesitan caudillos y superhéroes, que los tengan. Pero que no crean que les va a salir de gratis. Amanda, mírame. Mira a su alrededor. Por favor, no se equivoque. ¿Qué puedo hacer yo? No tengo nada para ayudar. Todas esas hormiguitas que te pican el alma, tus melodías, tus canciones, tus preguntas. Tengo una hermana a la que todo el mundo idolatra que dice que eso no sirve para nada. A mí me sirve. Tantas cosas sobre
Te la muestran como algo para desear. No, es muy fácil, etiqueta, los colores. Violeta no es un producto. Por supuesto que no es mucho más que eso. Pero hay que ayudar a que quieran probarla. ¿Qué? ¿Probarla? Es para un experimento. Sí, sí, así un corto de visión. No, como un estandarte. Como un estandarte que las personas, para que entiendan que hay unos nuevos tiempos. Tiempos en los que por fin empezaremos a ver primero la vuelta. ¿Quiénes son los maestros? ¿Todos? No, todos son demasiados. ¿Dónde comen los documentos? Compartir un pedazo de pan entre mil es lo mismo que dejar todos con hambre. ¿Qué quieren que haga? ¿Qué les enseñes? A lo que podemos aspirar si por primera vez nos priorizamos a nosotros mismos. El sol se
tejido es muchísimo más grande. Todo nos ha traído muy mala suerte. ¿Cuál suerte? ¿Acaso creen que todo esto es una casualidad? Claro que no. ¿Qué no ves? Que siempre que sigamos teniendo figuritas incapaces de vivir fuera del centro de atención, revoltosos que solo saben decir que no a todo y que le prenden fuego al mundo cada vez que alguien saborea un atisbo de comodidad, vamos a seguir viviendo la miseria de nuestra propia ser y justicia. Yo conocí una vez a un padre que se lanzó de una azotea por no tener sal en su familia lo que necesitaba. Por ser para quienes no le correspondían los unió a nosotras en estas cuatro paredes llenas de borrachos. Yo conocí a un padre que se lanzó de una azotea cansado de vivir en un mundo que no le permitía cuidar de los suyos. Lo mató la vergüenza. La vergüenza de no atreverse a hacer lo necesario. La vergüenza que impusieron. Cuando se vino con el honor para decir que no a la injusticia. No se puede vivir con vergüenza. Y sin embargo se lanzó de un edificio. ¡No más! Recuerdan, pero las masas olvidan. Ay, ahora
de la comisión. Thank you.
fácil es engañar al que no sabe leer. ¿Cuántos colores, cuántas facetas en el pequeño burgués? Qué fácil es trascender con fama de original, pero se sabe que entre los ciegos cuento suele mandar. Qué fácil de apuntalar sale la vieja moral que se disfraza de barcada de los que nunca tuvieron nada. Qué
no sé.